Muy buenas Hola, buenas noches. noches. Hola, Michelle, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, Muy bien. Alejandra. Hola, Edgar, Salvador. Qué rica la brisa. Hola, buenas. Buenas noches. Ah, vaya, gracias. Pues bueno. Ok, ya estamos. Dos, cuatro, seis, ocho. Vamos a esperar un par de minutitos más y comenzamos la clase.
Una pregunta, ustedes les envié un video, ¿no? Sí. ¿Alguien lo vio? Yo no lo he podido ver porque hace poco vine de trabajar, sí vi que habían mandado Sí. algo, pero no lo he podido. Fíjese que yo estoy tratando de... Ok. Quiero ver. Y no. Yo tengo mi computadora relacionado con el WhatsApp bueno, tengo los dos enlazados, los dos dispositivos, pero no lo tengo, o sea, cuando... Ah, este es. YouTube. Ah, no, ese es el link. Ah, link, ok. Muchas gracias. Aquí está la fábula. Quiero ver si lo puedo bajar. Lo voy a abrir de una vez en la presentación. Tal vez no tenemos problemas al final. Lo voy a poner acá. Veamos aquí. Voy a ponerlo con un color así un poco relajo. Ok, ya está. Voy a ampliarlo también. Perfecto. Ok. Bien, vamos a comenzar porque nos esperamos un montón. Bueno, quizá en un momentito lo voy a reproducir y se lo voy a compartir a ustedes para que lo escuchemos. En este momento sí quisiera saber quiénes lo vieron, lo pudieron ver. Que me indiquen ustedes, por favor. De mi parte, yo sí lo vi. Ok, perfecto, gracias. ¿Quién más lo vio? Bueno, así dejémoslo. Les voy a compartir pantalla para que iniciemos la presentación de la sesión 8. Ok, ¿ya están viendo la presentación? Ok, perfecto. Ahora... Esta es la sesión 8. Vamos a ver lo relacionado a otra herramienta digital dentro del marketing digital. Bueno, otra herramienta que está dentro del marketing digital, ¿verdad? Ya existía como mail, no como email, ¿sí? Como mail. Entonces, quiere decir que es una herramienta que ha servido de enlace o de transición y se ha actualizado al ecosistema digital. Bien, aquí vamos a mover este objetivo y va a ser el número 8, ya, 8.0. Ok. Entonces, al finalizar esta sesión, todos nosotros aprenderemos acerca del email marketing y vamos a también ver de qué manera podemos implementarlo, por lo menos teóricamente en este momento, ¿verdad? Que es una estrategia sumamente importante para todos los negocios y para todas las empresas que están teniendo
esa interacción, esa que están llegando a las redes sociales y a todo el ecosistema digital. Para que el objetivo final, siempre en el caso del marketing, y no lo es menos para el marketing digital, es obtener nuevos clientes. Bien, el email o email marketing es una herramienta para comunicarse digitalmente con leads y clientes. Cuando hablamos de lead y cliente, recuerden de que el lead es un prospecto de cliente y el cliente es un cliente real. ¿Ya? Dentro de los clientes podemos tener clientes eventuales, clientes frecuentes, clientes no frecuentes. Ahí se maneja también el término de clientes cautivos. Son los clientes que están dentro de nuestra cartera de clientes y que se genera alguna actividad con alguna regularidad. ¿Ya? Que nos compra cada día, cada semana, cada 15 días, cada mes, cada 5 meses, cada 6 meses. Pero cuando pasa de 6 meses, entonces ya es un cliente no frecuente. Y un cliente eventual es aquel que no tiene un ritmo o una forma o un calendario de compras. Eso es para que sepamos un poco del aspecto de clientes, ¿verdad? A través del envío masivo de correos electrónicos a una base de contactos. ¿Ya? Y aquí les mencionaba algunos como Constant Contact, Get Response, Campaigns y MailChimp, que es el que más conocemos. Debo decirles que estas todas, sí, todas tienen su área o su parte o su modelo de negocio gratuito. Mailchimp tiene su modelo de negocio gratuito. Siempre hay una parte, pues, la parte que es gratuita. Se pueden enviar 500 mensajes o emails diarios a una base de datos. El que es por paga, el Mailchimp, que es por paga, ese es infinito. Usted puede mandar toda la base de datos completa y ellos lo envían. Claro, tiene un costo, ¿verdad? Ese de que envía. El que es sin costo también tiene un costo. ¿De qué manera? Bueno, es un costo en especie, digamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder utilizar el mail como empresa o como persona natural? El MailChimp gratuito. Bueno, tengo que darles una base de datos, mi base de datos. Y eso, con eso, transan ellos, por así decirlo. No es la palabra. Comercian ellos. Porque yo les estoy entregando mi base de datos. Hay un acuerdo que ahí se llega, donde se aceptan términos y condiciones para utilizarlo, porque eso siempre lo firma uno. Él da a aceptar y eso, pues, me convierte en una persona que les regala una base de datos que a nosotros hemos hecho. Regresando entonces. Bien, la finalidad de estos correos puede variar, desde comunicar promociones, presentar un nuevo producto o una nueva marca, enviar información legal, construir una comunidad, generar lealtad y mucho más. Los planes de lealtad que se llaman para generar fidelidad de los clientes. En este caso, a través de, bueno, se puede. Esto es digamos, como el inicio o la génesis de generar una interacción, que es lo que nos interesa con nuestros clientes. No es una red social, pero es un medio de comunicación masivo digital. Bien, aquí hay una explicación de que el email marketing se considera como una estrategia de comunicación digital, que es lo que le acabo de mencionar. Es un canal del marketing directo. Un email llega de forma inmediata a la bandeja de entrada de los usuarios. Y aquí les explico que es un canal de comunicación, un medio físico a través del cual se transmiten y se reciben mensajes. Físico o digital, ¿verdad? Un medio físico es. En realidad es un medio. Quitémosle físico, porque ahora ya no podemos utilizar esto. Es el medio de comunicación, ajá,
de comunicación a través del cual se transmite y se recibe el mensaje, cualquiera, ¿verdad? Como estamos hablando de mensajes, tiene validez que hablemos de los tres grandes elementos en un mensaje o en una comunicación. Tiene que haber, por un lado, un emisor, ¿ya? Por el otro lado, al final, hay un receptor, hay un mensaje, ¿verdad? Y además, tiene que haber un medio de comunicación. Ya vamos a ver más adelantito todo esto. Entonces, ya comprendido, eso es comunicación. Podríamos hablar también de comunicación efectiva y comunicación no efectiva. Ya lo vamos a tocar también. ¿Por qué es importante el email marketing? Bueno, hoy en día existen muchos canales de comunicación que podemos incorporar a nuestra estrategia de marketing digital, las cuales darán resultados favorables para nuestra empresa, ya sea física o e-commerce, marketplace o cualquiera de ellas, ya puede ser aplicada a estas formas de hacer negocio, tanto físicas como digitales, ¿verdad? Y este es el email marketing. En los últimos años se ha consolidado como una vía de comunicación esencial, esencial y especial, que además crea un lazo significativo y rápido con tu público objetivo. Me interesa que veamos esta parte significativa porque tiene muchas acepciones o formas de interpretarla. Por ejemplo, significativo es que si nosotros tenemos una base de datos de, digamos, de 1,000 clientes, no es, de esos clientes, de esos 1,000 clientes, no es significativo 10. No es significativo porque es apenas el 0.1%. Entonces, no es significativo. Significativos son ya arriba de 100, porque estamos hablando de un 10%. Y ya aún un 10% no es tan significativo para nosotros, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para una empresa que vende 100 millones de dólares en el año, sí es significativo porque estamos hablando de 10 millones de dólares. O sea, depende en el contexto donde lo estemos utilizando, pero quiero que sepan que significativo implica eso, que tiene relevancia para los datos. Entonces, tiene relevancia para nosotros, para la cantidad de clientes que nosotros tenemos. Entonces, es significativo, ¿ya? Porque si apenas tenemos 10 clientes, pues no será significativo. Y alguien puede decir 10 clientes, no, no es posible. ¿Cómo no? Menos 5 clientes pueden haber. ¿Cómo es posible eso? Bueno, yo soy un fabricante y tengo 5 distribuidores y ellos mueven todo mi producto en todo el país. Yo no necesito más clientes, pero hay otros que tienen 100 mil clientes, ¿verdad? Simán, por ejemplo, tiene un montón de clientes. Los bancos tienen miles de clientes porque hay diferentes estructuras, ¿no? Y cada uno de los bancos tiene su propia estructura de clientes o su cartera estructurada en base a los modos y las formas de operar. Pero bien, y ellos son los que más utilizan los emails. Y ustedes reciben a cada rato un email donde les están informando algo cuando están suscritos a cualquier blog o a cualquier spot, lo que sea, ¿no? Bien. ¿Por qué en los últimos años? Sí, porque aparentemente cuando fue todo esta vorágine de rapidez en que se han sucedido los cambios o el dinamismo en que se ha dinamizado el marketing digital, se pensó que esta estrategia del marketing iba a quedar relegado. Pero quiero decirles que en España, de los miles de millones de negocios, eso es un estudio de España, el 50% y más han sido generados de los negocios. Estoy hablando del 50% de los negocios y ellos hicieron un estudio para toda Europa y el 50% y un poco más del 50% de los negocios generales que se han generado en Europa han sido gracias al email marketing. Y ojo, no quiero confundirlos de que ustedes piensen que, ah, sí, yo mandé un mensaje y rapidito me compró. No, 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 no. La génesis, o sea, el inicio de una conversación de comercio o una conversación de negocio con las personas comenzó con un mensaje, con un email marketing. A partir de ahí se empezó la interacción y se hicieron los leads y todo lo demás y todo lo que usted ya sabe. O sea, no lo quiero confundir de que vayan a pensar que le estoy diciendo
que el 55% de los negocios digitales en Europa se han hecho a través del marketing digital. No es cierto. Es que a través del marketing digital comenzó el inicio, o sea, fue la génesis o el inicio de eso quiero decir. Entonces, en los últimos años se ha consolidado como una vía de comunicación esencial, que además crea un lazo significativo y rápido con su público objetivo. Actualmente es difícil tener un negocio sin tener que recurrir a los correos electrónicos, ¿cierto? Yo mando cotizaciones, podríamos decir que el WhatsApp es como un derivado de la comunicación a través del email marketing. O sea, más expedito, más rápido. Y ahora, bueno, en un inicio, esto quizás algunos de ustedes no lo saben, yo sí por experiencia, todos los que hacíamos negocios, el WhatsApp lo teníamos como algo informal y no enviábamos cotizaciones ni respuestas ni, bueno, cotizaciones u ofertas a mis clientes, ¿ya? Sino que eso era bien informal. Entonces lo hacíamos a través de un email marketing o de un mail. Entonces, la respuesta de que donde me firmaba es un conforme, casi que nunca se daba así digitalmente, sino que uno llegaba a las empresas y ahí le firmaban, le ponían un sello y ya. Ahora, después migró esa forma de hacer negocio o de negociación, ¿verdad? Y se hizo a través de se empezó a hacer puro marketing y ahí puro email, entonces me mandaban. De ahí salió el WhatsApp y entonces empezaron a generalizar el uso de mandar una cotización. Y miren ustedes ahora todo lo que compartimos a través de WhatsApp. Y ya no es informal, es algo más expedito y rapidito se hacen los negocios, hasta se pueden perder negocios si no lo hacemos a través de WhatsApp. Actualmente es difícil tener un negocio sin tener que recurrir a los correos electrónicos. Así que, si dentro de tu estrategia de marketing digital aún no implementas esta herramienta online, bueno, llegó el momento de que lo conozcamos, por lo menos una generalidad de más, porque yo sé que todos lo conocemos, ¿verdad? Y para poder tener la mejor visión para poderlo implementarlo y ejecutarlo de una manera, digamos, con lo que aquí vamos a aprender, un poco, no más profesional, pero sí con un poco de herramientas mayores que te están a nuestra disposición. Y entonces aquí está, ¿verdad? Un dibujito donde está el codificador del mensaje, que es el emisor, la transmisión, que es el canal, ¿ya? Y descodificar, o es el receptor el que descodifica, o lee, o lo abre, o lo que quieramos entender. Y este es el contexto de una comunicación. Vale la pena que ustedes sepan o comunicarles cuando la comunicación es efectiva y cuando no es efectiva. Por ejemplo, cuando yo estoy discutiendo con una persona, y ojo, discutir, muchas personas lo comprenden como que discutir es pelear, y no, discutir es que entramos en una discusión de negocio, empezamos, papá, papá, pa, pa, y nos entendemos, y ya estuvo, y nos estamos entendiendo. Pero cuando una pareja o dos personas que chocan empiezan a discutir y a insultarse, a pelear, ese es un buen ejemplo de una comunicación no efectiva, porque no se están escuchando. Es tan inefectiva que hasta llegan y se pueden matar, ¿verdad? O sea, no hay ahí, no hay comunicación, ¿verdad? Sí hay una comunicación, pero no es efectiva porque yo no estoy escuchando a mi contraparte, ¿de acuerdo? De eso se trata el email marketing, de hacer una comunicación que me permita a mí como emisor que mi receptor comprenda, ¿ya? Que comprenda bien cuál es el mensaje que yo le estoy mandando y que no dé lugar a malas interpretaciones para evitar posteriores problemas de comunicación. Ventajas de este canal de marketing. Contacto directo con los clientes. Exacto, yo directamente le escribo al cliente y no ando, perdón. No ando con intermediarios. Voy directo al cliente y él lo recibe directamente en su bandeja de entrada. Ya vamos a ver cómo hacer para que no nos mande a spam o a un ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra.
a un algo así. Se me olvidó la palabra. Bueno, permite construir una comunidad de suscriptores con algo en con alto engagement, que es lo que estamos buscando en todas las redes sociales, ¿ya? Se adapta a todo tipo de empresas, e-commerce, tiendas físicas y tiendas virtuales, lo que ustedes quieran, marketplace. Y en las redes sociales ahora, pues, ya saben ustedes mismos, hace unas clases atrás me pusieron ahí de que sí, hay un carrito donde yo puedo pagar y todo, o sea, a través del email. Es un canal directo con tu público objetivo. Ok, yo escojo a quiénes y a quiénes hacerle llegar un tipo especial de promoción. Porque, por ejemplo, claro, en ocasiones, o te digo, a mí me manda una promoción y yo consulto que si es para todos y no está disponible para todos. Ya, sobre todo cuando, por ejemplo, consiguen una base de datos y quieren hacerle llegar algún tipo de promoción, consiguen una base de datos que no es cliente de ellos, pero que son de la competencia, entonces les envían una oferta, digamos, una oferta que es disponible para los que pretenden hacer clientes, pero no está disponible para mí como cliente, ¿verdad? Yo reclamo eso personalmente como mercadólogo, reclamo de que a mí, que he sido leal con ellos durante tanto tiempo, me dejen marginado de una promoción que me va a beneficiar a mí. Entonces, tiene su lógica mercantil o comercial o mercadológica. ¿Por qué? Porque esta es una estrategia de crecimiento o de ampliación de la cartera de clientes. Yo ya soy cliente y así un poco coloquialmente a los clientes hay que los coman los leones, ¿va? No debería ser así, pero es así porque es una estrategia que se ha montado para ampliar la base de clientes y se hace a través de un email cuando se les comunica algo especial. Por eso que estamos en un público objetivo, ¿ya? Porque no es el cliente cautivo, sino que es un prospecto de cliente o un leads al cual queremos llegar y ese es nuestro objetivo, no los clientes cautivos. Genera tráfico en otros canales, como las redes sociales, correcto, ¿verdad? Porque yo puedo compartir. Entonces, además, se utilizan en redes sociales contenidos que corresponden a un email. Permite compartir contenidos promocionales, obviamente, a toda la... Ahora se enlaza pues con los dispositivos y con las diferentes redes sociales en las que estamos. Acompaña el proceso de compra, o sea, el carrito abandonado, confirma pedidos, ¿verdad? Porque cuando alguien ha iniciado una compra digital y deja el carrito tirado, solo le incluyó algunos productos, entonces la forma de conectar con ellos, un poco fácil, es mandarle un correo electrónico, un email marketing, que es un correo electrónico, es un email marketing, o le llamamos por teléfono, ¿no? Pero mandarle un email es mucho más rápido que estar esperando una llamada. O el tiempo en que enlaza la llamada, probablemente esté ocupado, probablemente no responda a un número raro, o sea, tiene varias ventajas. Alguien puede decir sí, pero también tiene desventajas del email, sí, me puede mandar spam, ¿verdad? Entonces, pero hay formas de arreglarlo. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, perdón, aumenta las conversiones. ¿A qué nos referimos con las conversiones? Ah, bueno, que se convierte, voy a irme a la parte, bueno, estamos en marketing digital, ¿no? Entonces, a los leads, y hay un funnel, eso es el embudo de conversión y que se convierte en clientes. A eso se refiere las conversiones. ¿Alguno de ustedes, por favor, me dice algunas de las desventajas del email marketing? Porque aquí hemos visto ventajas. Menciónenme algunas desventajas. Una. Hola, buenas noches. Hola, Sandra. Buenas noches. Qué bueno que ya está con Posiblemente, nosotros. sí, posiblemente yo le comparto información muy importante a X cliente, por ejemplo, ¿Sí?
Y no logra ver el correo él y lo pasa y era información, por ejemplo, con fecha de límite o, por ejemplo, si están en tema de licitaciones en la fecha a corte, posiblemente se pierde una licitación y no participa porque vio el correo posterior a la fecha. Entonces, para mí puede ser como uno de ellos, ¿verdad? O algún recibo que le cayó y usted no lo vio y se le venció la fecha de vencimiento. Entonces, no lograr estar pendiente de su correo electrónico y que se le pase un correo importante. Sí, muchas gracias. ¿Algo más? El más común Hola, es que buenas me noches. mande spam. Perdón, ¿alguien iba a Buenas hablar? noches. Sí, buenas noches. Casi que compartiendo lo mismo que la compañera. Siento que de esta forma es bien sectorizado a las personas que puede llegar a este tipo de estrategia, en el Ajá. sentido de que, por ejemplo, me inclino por las edades, Sí, ya que sí. porque, por ejemplo, hay un sector o un buen sector de personas que no están acostumbradas a la tecnología o a los correos y todo eso. Y creo que la generación que está actualmente ahorita sí se ataca de esa forma, pero Sí. la que antecede a nosotros, no. Entonces siento que está como compartido esto. Ok, perfecto. Sí, gracias. Gracias. Con respecto al comentario que acaba de decir el compañero, muy de Sí. acuerdo, porque por ejemplo en nuestro caso, a veces llegan los clientes, mire, fíjese que yo no tengo ninguna información y como Ajá. nosotros tenemos un registro, gracias a Dios tenemos un sistema que podemos verificar la cantidad de correos, mire, el día tal, la hora tal, se le compartió, ah, déjeme verlo. Y es una persona mayor, se le cuesta. O, por Ajá. ejemplo, correos para agendar citas, ¿verdad? Sí. Electrónicas. Entonces, le cuesta muchísimo. Ah, no, mire, es que mire, la verdad es que le voy a ser sincera, yo no sé cómo hacer eso. Entonces, ya nosotros le Ajá. ayudamos. O sea, no deberíamos, debe. Pero, Sí. obviamente, damos un servicio adicional. Si el cliente no puede hacerlo, entonces nosotros venimos y les ayudamos en ese proceso, ¿verdad? Yo también. Pero exclusivamente es por tema de edad, así como lo que menciona el compañero. Exacto. Ahora, mira qué bueno que ustedes están tocando ese punto, porque básicamente cuando entren en otro curso, que también lo estoy dando, es el caso de Instagram o cualquier otro de los cursos que Inglés Corporativo tiene para ustedes, y que deberían de buscar después de este marketing alguna información referente a eso, porque es importante que ustedes se vayan complementando, pues, ¿verdad? Esto en realidad es la introducción al marketing digital, pero hay otros donde hay más especialización, pero bueno. Fíjese que sí, bueno, y yo lo vivo pues porque yo ya soy adulto mayor, ¿no? Entonces, sí, hay como yo he tenido, digamos, la dicha, gracias a Dios, de que he crecido en un ambiente altamente comercial donde no me he podido dar el lujo, digamos, de quedarme en mi zona de confort, ¿verdad? Sino que he tenido que emigrar o a puro tubo. Así bien coloquialo, a pura fuerza, me he tenido que ir adaptando, me he tenido que ir haciendo versátil, ¿verdad? Entonces, pues eso, lo que pasa es que tenemos miedo, ¿verdad? Entonces, me interesa este punto porque en realidad los contenidos que se... Ya, y de eso vamos a hablar de este video que les hice llegar, no solo porque se los quería compartir y que para que se dieran cuenta de la vaca lechera y que... No, es eso realmente. Ya lo vamos a hacer un análisis pequeño a eso, que es bien amplio. Entonces, y es lo que quiero que ustedes desde ya vayan comprendiendo. Es introducción al marketing digital, pero quiero que sepan desde ya esto. Por ejemplo, el tipo de contenido que nosotros debemos de generar. Y cuando digo nosotros como personas naturales, como personas jurídicas o que formamos parte de una persona jurídica, como colaboradores, como crew es los que están a bordo, ¿cómo se llaman? Lo de a bordo, la tripulación, los crew, es la tripulación que está a bordo de un barco, pues de una empresa. Entonces, tenemos que tener esa claridad. Entonces, porque yo puedo ser un gerente, por ejemplo, y el que está generando los contenidos o el tipo de información que yo voy a dar, probablemente no es coherente con la empresa ni coherente mucho menos con el público a quien les están hablando. Entonces,
Eso quiero que les quede claro desde ya, la forma de cómo ustedes van a comunicarse con un público, porque qué bueno que ustedes están tocando, porque habemos un montón de gente que tenemos miedo a dar una tecla, ¿verdad? Y algunos, y dentro de todo eso, bueno, yo conozco colegas que son genios para esto, ¿verdad? Yo no lo voy a alcanzar nunca, quizás, pero, y son mayores que yo. Entonces, pero el punto es ese, hay de todo en la viña del Señor. Entonces, tenemos que tratar de abarcar como una red la mayor cantidad, y ahora me estoy refiriendo no a una red social, sino a una red como de pescador, ¿verdad? Tenemos que abarcar la mayor cantidad de personas que nos puedan hacer, con las cuales nos podamos hacer entender. Y la mejor manera es mandando, como digo, un mensaje que sea claro para las personas y que sea congruente con lo que nosotros queremos decir. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ese, y la principal es que nos mandan a spam, ¿verdad? Creo que más adelante, pero les voy a anticipar, por ejemplo, cómo hacer para evitar que nos. Pero bueno, mejor voy a tocar antes, después les voy a decir la principal desventaja que tiene el email marketing, que se puede soslayar, o sea, sobrepasar, ya se los voy a dar, pero quiero hablar de eso, de las personas que les llega y que pasan inadvertidas, ahora están utilizando desapercibido, pero en realidad tiene otra acepción, desapercibido es no estar preparado ante un evento. Por ejemplo, yo puedo decir, yo estoy desapercibido, no, yo salí mal en el examen porque es que estaba desapercibido para ese examen, o sea, no estaba preparado para ese examen, pero ahora lo estamos utilizando como que alguien pasa inadvertido. Inadvertido es que nadie advirtió la presencia de él o no advirtió que ya tenía en su bandeja o en su buzón de entrada o en su buchaca, el buzón más bien, ese correo electrónico importante. Pero ojo, cuando lo voy a poner así, cuando nuestro jefe nos pide un informe, entonces como ahora el WhatsApp o el email marketing o el mail es per expedito, yo se lo envío. Termino el informe y se lo envío a mi jefe. Yo salí de mi responsabilidad, ya se lo envié. Más si me cae mal el jefe porque es un poco chueco conmigo. Ya estuvo, se lo envié. Y no le digo. Imagínense ustedes, el jefe tiene un montón de actividades. En estas empresas hay muchas donde el jefe es el todólogo. Él dice a quién le van a pagar, a quién no pagarle, cuánto pagar, qué comprar, qué no comprar. Todo. A quién contratar, a quién despedir. Hasta dicen, decirle que no estoy, lo que sea. Entonces, es nuestra responsabilidad recordarle. Ay, ¿cómo le recordamos? Un mensajito, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, estimado jefe, aunque no lo estimemos. No, esto es un poco sarcástico. No, es cierto, estimamos a nuestro jefe. Entonces, le escribimos, estimado jefe, quisiera que me dé sus comentarios del correo electrónico que le envía a las tales horas, por ejemplo, o que recién le envié. O sea, usted no sale de su responsabilidad con solo el hecho de enviarle. Es lo mismo que le sucede cuando un cliente, y sobre todo con un cliente, porque puede perder un negocio, ¿ya? Entonces, lo que se hace es, le envío el correo, por email, una cotización, y yo le envío un mensajito, ¿verdad? Y yo estoy atento, porque yo soy el interesado en que lo conozca. Si veo que a la media hora o a la hora no lo ha abierto, o no lo ha visto, o independientemente, porque no podemos ver si abrió mi correo electrónico, entonces sí puedo ver el WhatsApp si abrió o no, pero ahora hay modos de evitar que alguien mire que ya lo vi, ¿no? Pero ese lo utilizan otras personas. Pero bueno, entonces yo tengo que avisarle. Y si no tengo, si yo se lo envié a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana, que es la hora en que se hace toda la parte administrativa antes de la parte operativa de ventas. Si yo a las 11 de la mañana no he tenido respuesta, yo le mando el mensaje. Si después de almuerzo, 2 de la tarde, yo no tengo respuesta, yo le hablo por teléfono. Esas son formas, son tips de evitar que mi email pase inadvertido, sobre todo cuando me interesa, ¿verdad? Esa es una forma. Me voy a anticipar porque probablemente más adelante lo veamos. La otra manera de evitar que se vaya spam es lo que los blogs o los
Sí, los blogs hacen cuando yo estoy llegando, cuando me piden las cookies, por ejemplo, o lo que yo les decía, creo, unas fechas atrás, cuando yo quiero leer un artículo que para mí es importante, o obtener una información importante, o bajar un procedimiento, bajar lo que sea, ahí me piden, o que quiero bajar un libro, por ejemplo, que quiero bajar un artículo que tiene que ver con una estrategia que yo quiero implementar. Como hay un montón de blog, entonces, o página web, o como ustedes le quieran llamar, ¿qué me piden? ¿Qué es lo que me piden primero? Mi nombre y el correo electrónico, es todo. Entonces, ¿por qué? Una vez que yo me registro o me suscribo, ya le estoy autorizando a la persona de que me mande información vía email, ¿verdad? Y me está mandando. Las universidades, bueno, inglés corporativo envía constantemente, utilizan esta herramienta, están mandando con todos los cursos que están disponibles, ¿ya? Y a ustedes de seguro les van a hacer llegar otro email donde les están informando de otro curso que tiene que ver con esto o la continuación de esto. Y así se van dando la forma de comunicación y de interactuar con las... Con el público, en la audiencia que no, o el target o el público objetivo que nosotros queremos. Entonces, una vez yo, Héctor Aguilar, le he dado la autorización o le di mi correo electrónico y ahí sale, ¿verdad? Y a eso ya me permite a mí que ya no, que el sistema no reconozca como spam y no me manda spam, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo estoy asociado con este Puntos Leal, que es de Texaco, y ahora esta Puma Prism, creo que se llama, y ahí me están mandando. Y ahí me dicen, ¿por qué has recibido este correo electrónico? Porque tú estás suscrito con nosotros, bla, 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 bla. Entonces, esa es la forma de evitar, ¿verdad? Entonces, ¿qué? En síntesis, ¿qué quiero decirles? Pidan permiso. Tienen que pedir permiso a las personas con quienes se van a comunicar vía email para que sus spam, perdón, para que sus mensajes no se vayan a spam. ¿De acuerdo? Cuando alguien ya entabló algún tipo de comunicación conmigo y yo le generé el espacio y le di hasta mi número telefónico, entonces ahí, en ese momento, el sistema reconoce que no lo va a mandar a spam, sino que ya tuve algún tipo de comunicación con mi cliente o con la persona. Estamos. Esa es una manera de evitar que me mande por default o automáticamente a spam. ¿De acuerdo? Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? No. Vale. Perfecto. Sigamos. Aquí están las desventajas. Se necesita una base de clientes. ¿Quiénes autorizaron recibir nuestro mensaje? Es lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Además, también nosotros necesitamos una base de contactos. Y eso hay que generarlo. Y eso, mis estimados y estimadas, se llama inteligencia comercial, no inteligencia artificial, sino inteligencia comercial. ¿Y quiénes son los encargados de la inteligencia comercial? Toda la empresa, pero recae precisamente en el departamento comercial. Y cuando hablo de un departamento comercial, me estoy refiriendo a marketing por un lado y ventas por el otro lado, los dos unidos, ¿verdad? Porque uno no puede ni debe vivir sin el otro. ¿Ya? Bien. Otra desventaja. Constantemente se deben sumar nuevos contactos, ya que las bases se reducen a medida que las personas se dan de baja o llegan los envíos a su bandeja de no deseado, que es lo que le estábamos diciendo. Entonces, hay que estar generando clientes, ¿verdad? La forma de generar una cuota de ventas es así. El crecimiento, hay un 10% del crecimiento natural de los nuevos, ¿verdad? Y un crecimiento en la cantidad de negocios que yo hago con los clientes. Esto es ventas, puras ventas, y hay estrategias de ventas que hablan de crecimiento horizontal, vertical. Ya les he dicho un par de ocasiones anteriormente, pero no es ventas ahora y solo se los menciono para que sepan que existe. Las bases de datos compradas no funcionan. Muchas personas, así como compran los likes, pueden comprar una base de datos. ¿Y por qué no funcionan? Porque la inversión que se hace no es
correspondida con la cantidad de resultados efectivos que uno espera de una base de datos que a saber quiénes son. ¿Ya? Y una última, y hay más, ¿verdad? No podemos tener control total sobre cuántos mensajes se detectan como spam o no deseados. Si nosotros utilizamos el MailChimp de no paga, para no decir los otros que tenemos ahí, no me mandan informes. Pero si yo les pago, sí me mandan informes de cuántos lo recibieron, me mandan métricas o estadísticas de cuántos fueron, cuántos lo abrieron a tales horas, y todo eso lo tienen. Lo tienen. Aprovecho para decirles que también nosotros en nuestras empresas podemos bajar un CRM, un Customer Relationship Management, que es el que maneja o administra la relación que las empresas tienen con sus clientes. Y esto hay una que es gratuita, totalmente. Claro, no me da las métricas que yo quiero, pero ahí tenemos Google Trends, Google Analytics, Google Console y un montón ¿verdad? De otras aplicaciones gratuitas. Este es un paréntesis para ver si están poniendo atención. Ok. Herramientas digitales, tipos de email marketing, los tipos, newsletter. Esta comunicación regular da a las empresas la oportunidad de compartir contenidos valiosos, noticias relevantes y ofertas especiales con su audiencia, ¿verdad? Se envía a través de una lista de los clientes. Por ejemplo, lo que les decía bueno, no es bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Por ejemplo, a mí personalmente, yo tengo un plan contigo hace años, ¿verdad? Lo tengo, y yo voy comprando los dispositivos. No entro en el lío de agarrar y que incluido en el plan tal, bla, 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 yo no, yo tengo un plan que me satisface y si quiero un celular o un smartphone de mejor gama, lo que hago es que lo compro, lo tengo, me lo mandan mis hijos, lo que sea, entonces yo ahí estoy. Pero ellos al inicio me hablaban, mire señor, que ahora usted por ser el excelente cliente, bla, 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 lo vamos y le tenemos preparado un celular, bla, 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 bla. Ahora ya no, por lo que le dije, las llamadas son efectivas, pero toman mucho tiempo y son costosas, porque hay que pagar un montón de. Y como hay un ROI, que es el retorno de la inversión, el retorno de la inversión. Entonces, ahora no, me mandan un mensaje, mira, y aparte del mensaje, me mandan un correo, una nota de voz, donde me dicen. Ring, ring, resuena y boom, entra un boot o un bot, como lo queramos llamar. O sea, va migrando todo esto. Va digitalmente acelerado, ¿verdad? Los emails promocionales, su nombre lo dice, ¿verdad? Por ejemplo, los contenidos descargables como ebooks y webinars y todo esto puede costar de 3 a 10 emails enviados en un lapso de tiempo. Imagínense, de 3 a 10 emails enviados. Es nadie, bueno, creo que. Bueno, no habla de un lapso de tiempo, pero hay medidas, porque el antecesor del email marketing son, y a los call center son los, ¿cómo que se llama? Telemercadeo, así le llamaban. Sí, yo era gerente de general de ventas y tenía un telemarketing. Es el antecesor de todo esto también. Donde llamábamos, teníamos una base de datos y que teníamos que ser los chicos y chicas que estaban conmigo, 25 llamadas. A ver, hacían como una o dos llamadas por minuto, creo que era. Esa era la métrica que teníamos. Y al día, no recuerdo cuántas, como 100 o 200 al día, ¿vale? Pero esto ha venido a cambiar todo eso y ha venido a generalizar y hacerlo diferente. Emails estacionales. Utiliza las fechas especiales y fiestas de cada temporada para enviar mensajes personalizados. Por ejemplo, Epa,
Simán. ¿Quién más? Bueno, varios. Pues llame el otro. Creo que está Sears. No, ya no. Ya no existe. Bueno, envían justo para las fiestas. Aprovecha la oportunidad. Por ejemplo, me envían emails promocionales. Frame, por ejemplo, que están 2x1. Compran una cubeta y te damos un galón gratis. Y ese tipo de información me está llegando, pero son estacionales. O cuando viene la temporada navideña, ¿verdad? También me lo mandan, de que las luces están en oferta y cosas así. Para Semana Santa me envían otra información, en agosto otro tipo de información y todo eso, ¿verdad? Los de bienvenida, ¿verdad? En este caso es para tu lector, porque es bienvenido y que no se quiera, bla, 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 los blogs y toda la cosa, ¿verdad? En esta oportunidad es una estrategia de marketing. Se envía a un cliente al realizar su primera compra y si se ha suscrito a un tipo de servicio, club o similar, se lo envía también. Bienvenido al Club Salvadoreño, que te felicitan, bla, 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 todo eso, ¿no? ¿Verdad? Voy a eliminar esta. Ok, ahí estamos en cuanto a los tipos de email marketing. Wow. Bueno, habla de email para clientes inactivos que los queremos reactivar. Email para e-commerce. El objetivo es aumentar la base de suscriptores interesados en nuestros productos. También para crear un canal de comunicación y ventas de efectivo para nuestros e-commerce. La automatización de email, que es que se envían masivamente. Ya. Consejos para campañas de email marketing exitosas. Ya. Rapidito, utiliza una solución de email marketing, que es el MailChimp y todo eso. Recolectar correos electrónicos legalmente, que es lo que les decía, les pedimos permiso, les decimos que se suscriban y toda la cosa, y dan la dirección electrónica, y eso ayuda a que no haya, que no lo vean spam. Segmenta tus contactos, o sea, hay que segmentarlos. Los contactos crecen, y es aconsejable hacer grupos o personalizar los mensajes de acuerdo a los intereses que cada quien tiene. Por ejemplo, yo puedo vender. Puedo tener como tres líneas de negocio. Probablemente coincide un cliente con dos líneas o uno con tres, pero no todos coinciden. Entonces hay que segmentar para cada una de las líneas de productos o de negocios y así nosotros enviar, por ejemplo, la cantidad de o el email que es correcto para cada una de las personas. Las exitosas mejora la capacidad de entrega, crea un diseño bonito y profesional, que tienes que crearlo para que no te lo rechacen, ¿verdad? Un correo feo o que comience mal, no, y ahora es mucho más personalizado y mucho más visual, más que textual, ¿ya? Algunas conclusiones. Ahora que sabemos qué es el email marketing y cómo nos puede beneficiar para impulsar nuestro negocio, el siguiente paso es elegir una herramienta de email marketing. Para ello debemos considerar las ventajas de contar con un software especializado dedicado para administrar correos electrónicos. Las plataformas de marketing por correo electrónico garantizan que tus emails llegarán a sus destinatarios correctos, porque lo administran, ¿verdad? Además, lo anterior se permite rastrear, o sea, darle seguimiento a ver en qué estatus están, ¿verdad? Así es que esto se lo voy a enviar. Lo vamos a tomar rápidamente en la próxima reunión. Y pues les voy a dar oportunidad de que vean el enlace, el video que les mandé, a ver qué encuentran. Y los voy a inducir. Por ejemplo, eso se llama, a ese tipo de negocio se le llama el. La industria del bienestar, donde ya mensajes de sentirse bien o de motivación y un montón de cosas que hacen, ¿verdad? Entonces, es la industria de la motivación y les voy a decir, no es nada congruente ni coherente el mensaje que está mandando con la vaca, con el tipo de vaca, los campos que salen, las personas, o sea, es aberrante para mí, a mi gusto es aberrante y eso es una manera equivocada de comunicarse con los clientes. Así es que eso es todo, mis estimados. Nos quedamos aquí en la 10 y nos vemos la otra semana, primero Dios.
Y espero que les haya gustado la clase de ahora. Y pues, bueno, vamos a continuar el Muchísimas lunes. gracias. 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 Feliz noche. Que disfruten su vacación. Feliz noche. Gracias igual, Gracias. Feliz Sandrita. noche. Saludos a Muchas la niña gracias. también, a Sandrita. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Aquí estaba oyendo la clase. Ah, qué bueno. Va a ser No se Buxa. duerme por oírlo. Ah, qué bien. Me agrada eso. Me Sí. agrada eso. Ajá. Que va a aprender marketing también. Sí. Bueno, que estén bien, feliz noche. Les deseo un lindo fin de semana y que se la pasen bien. Bueno, anticipado porque mañana es viernes, pero nos vemos el lunes. Chao, Gracias, que estén buenas bien. noches. Buenas noches.